Esperanza. Mati, buenas noches, ¿cómo estás? JP, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien ustedes? ¿Todo en orden? Espectacular. ¿Alma? Hola, Alma. Alma te escucha, pero si te contesta te ganas algo. Me parece que habría que hacer No así pasa como una nada. especie de sorteo, no sorteo, un concurso de que si Alma Estaría le mal, ¿eh? No estaría contesta. mal. ¿Te acordás como el programa de Portal que había que hacer reír a uno? Yo soy muy chico, Juan. ¿Qué vas a hacer, chico? ¿Qué edad tenés, Mati? Yo soy del 84, tengo 38. Uy, sí, la verdad que sí, te llevo algunos años. Bueno, había un programa que había que hacer reír a uno y bueno, iban los participantes, hacían chistes de tipo no se reía, era muy difícil. A Alma hay que hacerle hablar, que conteste. ¿Qué querés ahora? No, no manches, está haciendo un quilombo bárbaro acá. No es, no, lo, no, no es aconsejable llevar a los chicos a un estudio de radio. No lo hagan en sus casas. Bueno, Mati, vamos al tema que nos convoca, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de Dale. derecho laboral, de derecho del trabajo. Muy bien. Bueno, el tema que estábamos conversando, que nos pareció que podía interesarle a la gente, es el tema de las sanciones laborales. Debe ser una de las cosas que te consultan. Es un garrón porque generalmente cuando están con el tema de las sanciones todavía muchas veces no está el despido, digamos, y vos tenés que asesorar, pero todavía no está el caso. Sabés que en algún momento va a venir. Porque cuando arrancan con las sanciones, viste, porque se va pudriendo, ¿no? Sí, La cosa. totalmente. Totalmente. En algún momento termina detonando, más por el principio de progresividad, que bueno, en un rato vamos a hablar, Sí. pero sí, la mayoría de las consultas son o liquidaciones finales de cuánto me corresponde o qué hago con esta sanción disciplinaria. Claro. Vamos a contar a la gente, ¿qué tipo de sanciones hay? ¿Qué son las sanciones y qué tipo de sanciones hay? Bueno, para empezar, antes hablemos de lo que son las sanciones. Una Dale. facultad, obviamente, que tiene el empleador, ¿tá? Que es corregir una mala conducta efectuada por un trabajador, ¿tá? Y la materializa en una falta o en un incumplimiento de alguna obligación contractual. Bien. ¿Tá? Bien. El artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, voy a tratar de no hacerlo muy técnico porque aburre un montón, ¿está bien? Establece que el empleador puede aplicar medidas disciplinarias proporcionales a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. O sea, como todo en derecho, son dos caras de una misma moneda. Vos tenés derechos y obligaciones. Claro. ¿Ah? O sea, El empleador eso que también tiene. dijiste de la proporcionalidad, es decir, que si uno comete una falta leve, la sanción debiera ser leve. No, no vale, o sea, Exactamente. tiene que haber una proporcionalidad en el sentido de De que gozar de 10 minutos no te van a despedir. Por eso, o va. no te voy No te a deberían suspender poder 5 días. despedir. Totalmente. Totalmente, pero bueno, hay de todo, ¿no? Yo también asesoro a empresas y vienen a preguntar, che, mirá, fulanito de tal, faltó hace 5 meses, faltó hace 3 meses y hoy me faltó de nuevo, lo quiero echar. Bueno, tenemos que aflojar un poquito porque aparte del principio de progresividad, bien, también tenemos un principio de contemporaneidad. Claro. Vos no podés decirle, vos no podés, faltó hace 3 meses. Una vez, faltó hace un mes, otra vez, nunca hiciste nada y ahora faltó y lo querés echar por hace 3 meses, ahí vas a tener un problema. No sé si te pasó, como abogado que vienen sobre todo de la parte empleadora y te dicen, bueno, ya está, lo quiero echar porque hace 10 años faltó, después hace 5 años faltó y vos le decís, pero bueno, ¿pero lo sancionaste en ese momento? No, nunca lo Nada, nunca sancioné. nada, nunca Y no, hicieron nada, bueno, lo tendrías claro. que. Por eso siempre decimos de este programa, somos muy corporativos, vayan consultando al abogado, no esperen que el quilombo ya esté Totalmente. totalmente desatado. Si ustedes quieren, hay faltas disciplinarias, empiecen a consultar, no para echar, sino para aplicar sanciones quizás menores e ir preparando el terreno si hiciera falta, ¿sí? Si hiciera falta. Exactamente. Este también es nuestro deber como abogado de asesorar a una parte, ya sea el empleador o el trabajador, en este caso más el empleador, y explicarles el tema del principio también de progresividad. Claro. Porque vos no podés, a ver, el despido es la última sanción. Claro, es la más grave. Claro, es porque es imposible la prosecución del vínculo por algo gravísimo, listo, o por acumulación de amarilla, digamos, ¿no? Claro, por acumulación de pavadas termina siendo Claro, imposible. pero esas pavadas tuvieron que ser amonestadas, ¿entendés? Claro, Porque claro, claro. vos te llegó tarde, bueno, no sé, llamaste la atención, ¿ah? Eso técnicamente no es una sanción disciplinaria, no se puede imponer nada, ¿tá? Pero una advertencia verbal tampoco.
viene la nueva, le decís, bueno, ¿sabes qué? Te voy a percibir. Otra nueva, bueno, ¿sabes qué? Ya pasaron dos, te sufrí un día. La próxima es más grave. Ahí ya vas armando, como dijimos, un terreno para un hipotético futuro despido causado, ¿no? Obviamente, por culpa de los incumplimientos del empleado. Claro, totalmente. Ahora, ¿estas sanciones tienen que ser aplicadas en forma escrita, notificada? Porque formales, sí, totalmente notificadas. Sí, porque eso también da derecho, obviamente, a la parte trabajadora de impugnar la misma en caso de que no sea notificada, o que no sea progresiva, o que no cumpla con el requisito de contemporaneidad. Y decime una cosa, si a un trabajador, por ejemplo, una de las sanciones es la suspensión, ¿no es así? Lo suspenden, ¿sí? Lo suspenden por 3 días. ¿Vos le aconsejarías siempre, obviamente, defenderse? Salvo que sea algo indefendible, ¿no? Puede pasar, pero no, si, siempre hay algo para decir. Claro, de última decís que es demasiado grave. En derecho es todo opinable y termina definiéndolo un juez, que es un tercero imparcial, que por no decir que viven adentro de un tupper o un termo, no tienen idea de lo que pasa, no tienen idea de quiénes son las partes, que está bien, no le debe interesar, pero fallan según su criterio. No los querés mucho a los jueces, vos, me parece. No es eso. Es que es la realidad. Cuando vos cedés, no sé, la resolución de un conflicto porque no lo pudiste solucionar vos con la contraria, ¿tá? Yo creo mucho en la autocomposición de conflicto, en las resoluciones. Si ustedes dos, las dos partes, no se pueden poner de acuerdo, ustedes en la resolución en un tercero imparcial, será porque tal vez no entiende nada de esto. Claro. Hay cosas que no le van a importar. Claro, Te voy a hacer un super paréntesis, ¿está? Tuve un caso de una empleada del casino que le echan directamente por tomar champagne. La encuentran tomando un chandón, 187, pum, la despiden. Estaba en el o sea, estaba durante su horario de trabajo, en su puesto de trabajo tomando. Exactamente, dejó un vaso vacío, tiene que recargar, va a la heladera, agarra un chandón, pimba. ¿Está? Nosotros metemos obviamente que es desproporcionado, viene la contestación de la demanda, acá está la causa, videíto, todo prolijo. Estaba tomando champán en hora de trabajo, la despedimos, con causa. Bueno, la doctora Liliana Rodríguez Fernández, que para los que conocen el mundo del derecho laboral no es muy pro trabajadora, ¿tá? No es ni bueno ni malo eso, estoy diciendo una realidad. Dijo que era un refrigerio. Claro, tenía sed. No va a tomar agua mineral. Pero tenía sed, claro, y capaz que no tenía mano agua. Pero no deja de ser una persona que tenía sed, tenía mano un chandón, se lo tomó, bueno. Entonces vos no sabés cómo puede salir. Me encanta porque depende de qué lado estemos. Si nos toca el empleador, vamos a decir que estaba tirada borracha arriba de un... quedó borracha arriba de un sillón. Y si no, la otra decimos... ¿Para qué estamos los abogados? Se estaba deshidratando, pobre señora. La mejor herramienta, claro. Entonces, siempre hay algo para decir. Claro. Lo que pasa es que hay algo que tiene que entender la gente, que a diferencia de las matemáticas, esto no es exacto y es interpretable. Vos decís... Se mandó tal macana. Primero, vos analizás una conducta. Para algunos puede argumentar que es grave, otro puede decir es leve, otro puede decir ni siquiera es una falta. Y después decís, ¿qué sanción le aplico? Tampoco hay una tablita. Para algunos decís, no, con un día de suspensión está bien. Otro dice, no, pues tendrían que ser 3 días. No, pero, o sea, es tan interpretable que es todo materia de discusión, digamos. Que en definitiva, como decís vos... La última palabra la tiene el señor juez cuando dicte sentencia. Mientras tanto, nosotros vamos tirando de la soga. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es acercarle la prueba al juez para que falle como necesita tu cliente. No, claro. No hay mucha gente en eso. La cuestión es qué herramientas puedes utilizar vos, ¿no? Ahora, también muchas veces hay un aprovechamiento de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, empleados que... De ambos lados. Lo que pasa es que el derecho laboral es protectorio. Y bueno, generalmente es más fácil ser trabajador, ¿no? En el pleito que ser empleador, en general. En los dos casos tenés tu pro y tu contra y tu complicación procesal, digamos, por así decirlo. Pensá que tal vez cuando vos vas por el empleado, lo que más te va a costar tal vez es conseguir testigos.
porque claro, tal vez siguen trabajando en el establecimiento, porque tal vez pasaron los años y cuando te citaron a los testigos ya viven en Tanzania. Claro. ¿Entendés? El empleador también puede llegar a tener conflicto con el con sus testigos. No sé, por ejemplo, gastronómico. Son más trabajadores golondrina, por así decirlo. Van y que vienen, son son periodos muy cortos de trabajo. Entonces pones a uno y en los 3 años no está más, seguro. Ahora, vos mencionaste el tema de los testigos, Matías, y discúlpame, sí, pero todos sabemos que el tema de, la declaración testimonial es una puesta en escena en general, es tremendo. O sea, no sé, yo siempre dije que tendría que poder existir los careos, como pasa en el derecho penal. Comparto. Poder preguntar ampliamente, porque cuando nosotros tenemos que interrogar un testigo, la pregunta no tiene que ser indicativa, no tiene que ser por sí o por no, no tiene que ser indicativa. Tiene que ser conducente a los fines de la resolución del litigio. Claro. No puede ser por hecho no controvertido. Tal tenés cual. Que esperar a que el testigo diga una palabra exacta como para ir por ese tema. Claro. Y por supuesto. No, bueno, y lo que digo es que se, claro, que termina habiendo tanta, o sea, la verdad material se va alejando, viste, a medida que vos no podés interrogar libremente, cosa que sí pasa en penal, y además uno cuando va, no digo que lo hagas vos, no lo he hecho yo, ni lo volvería a hacer, ¿sí? Pero vos vas al café, bueno, ahora con la virtualidad cambió todo, ¿no? Pero cuando todo era presencial ibas al café de la esquina y estaban todos los abogados con los testigos, era alevoso. Yo me escuché algún caso. Por lo menos se juntaba en el café de la esquina y no en el pasillo del juzgado. A mí me ha pasado que testigos se hayan dado vuelta para ver al abogado si están declarando bien. Me ha pasado porque claro, cuando un testigo declara, después le pregunta cómo lo sabe, ¿no? No solo tiene que decir lo que sabe, sino cómo lo sabe. Porque lo vio, porque lo escuchó. Lo ha percibido por su sentido. Claro, porque el testigo dice sobre todo lo que percibió a través de sus sentidos en forma directa. Si dice, no, me lo dijo tal, ya está. Ya hay una intermediación que anula, no es que anula, pero le quita... Me lo dijo el abogado, peor. Eso es lo que te iba a decir. En más de un caso dice, ¿cómo sabí? Me lo dijo el abogado acá antes de venir, en la esquina. A mí me gustaba preguntarles, ¿hace cuánto que no ve al actor, viste? Entonces dice, no, la vi. Esa pregunta es básica. Es tremenda porque final, si no está... Igual del final. Claro, cuando ya... O cómo se enteró. Claro, tal cual. De la audiencia. ¿Cómo se enteró de la audiencia? Hermoso, hermoso. Pero sí, también te puede pasar que yo si me decís eso, yo te digo, me opongo a la pregunta porque es inconducente. Por supuesto. Es hermoso el ejercicio de la profesión. Porque así le dan idea al testigo. Y si no, de última simulamos, cualquier cosa simulamos un ataque de pánico o algo para que suspendan la audiencia, ¿no? Si se complica mucho. No, es hermoso, el ejercicio lo hago así, es hermoso. Pero, ¿eh? Puede pasar. Si puede pasar de verdad o puede ser simulado. En la virtualidad nada, en la virtualidad ya eso mermó, pero intuyo que deben haber algunos otros mecanismos, tipo una hoja abierta en la misma computadora, a menos que los hagan declarar con los ojos cerrados, yo no sé, no tengo idea cómo se podría solucionar. Totalmente. Para mí, la solución siempre es el testigo presencial en el juzgado. Sí. Eso es indeclinable, después vemos las partes y los abogados como mejor les parezca. Porque hay veces que la conectividad tampoco es tan buena, ya sea la complejidad de la cuestión, hay testimoniales y testimoniales también. Entonces, para mí el testigo sí o sí en el juzgado y bueno, el abogado que decía si quiere estar ahí o si prefiere verlo en su casa, en el estudio, donde sea por Zoom. Sí, totalmente. La inmediatez, por sobre todas las cosas, es lo mejor, ¿no? Y también pasa que los testigos terminan declarando, dura tanto un juicio, que terminan declarando por algo que pasó hace 5 años, ¿entendés? Sí. ¿Y cómo se acuerda también de todo, viste? Hay veces que las fechas son muy precisas y de casos que decís, ¿cómo te acordás? ¿Por qué cumpleaños mi sobrina? Esa es la típica. Que no lo hice nunca ni lo volveré a hacer, pero claro, siempre, ¿cómo se acuerda? Porque justo ese día yo, el cumpleaños es la típica, sí, era el cumpleaños de Pepito. Un hecho que te marca y bueno, hay testigos que tienen mucha inventiva. Totalmente. Y a ver, vamos a hablar de algunos casos típicos. Uno es el tema de las redes sociales, ¿no?
Al principio, las redes sociales era algo que no era de manejo de todo el mundo, y cuando empezaron a aparecer en el ambiente laboral, era medio escandaloso también, ¿no? Decir, está todo el día con el teléfono, utiliza en el trabajo, ¿qué pasa si miraba, la qué sé yo, o publicaba una algo? Una camarita atrás. Claro, tal cual. Y hoy ya son tan parte de nuestra vida que me parece que eso se flexibilizó mucho. Ya no es, no, hace tiempo que no vengo escuchando, usa el teléfono en el trabajo, salvo que esté todo el día, ¿no? Pero digo... No, y hay trabajos y trabajos. Claro. Si sos una maestra jardinera, intuyo que no te dejarían tener el teléfono celular porque tenés chicos a tu cuidado. O si sos un colectivero tampoco. Pero si sos un oficinista, estás en una empresa. Te van a decir. Totalmente. A ver, yo siempre fui de 100% de trabajo por tareas o por objetivo, no por jornadas laborales ni demás. Digo, en tu jornada vos haces lo que quieras mientras tengas el trabajo hecho. Claro, totalmente. ¿Quién te va a decir algo? Totalmente. El otro día en un programa también comenté un caso que era buenísimo, que era un vigilador que le tocaba su puesto de trabajo, estaba en La Boca, festejó con los jugadores de River. Y lo echaron, obviamente, ¿no? Perdón, no entendí. Un vigilador, un vigilador del Club Atlético Boca Juniors, ¿sí? Un vigilador, sí, que trabaja haciendo cancha, ¿viste? Trabaja en La Bombonera. Trabaja en La Bombonera. Salió a festejar con los jugadores de River. Un gol, no me acuerdo el partido, qué sé yo. Ah, entonces, pensé que salió a festejar su cumpleaños. No. Salió a festejar, festejó sí, futbolísticamente una victoria de River, qué sé yo. Y a ese lo habían rajado, ¿no? Entonces la discusión era si estaba bien echado o estaba mal echado. Me acuerdo que en mi opinión... Yo creo que en su esfera íntima debería poder hacer lo que quiera por el artículo 19. Lo que pasa es que ahí tuyo que estaba en cancha, en su puesto de trabajo. Claro. Mi opinión es que el mejor argumento para echarlo era que había desatendido su puesto. Se abandonó su puesto de trabajo. Y no entrar en la discusión de que si era una falta de respeto o no era una falta de respeto para... Porque el Club Atlético Boca Juniors ni siquiera es su empleador directo, es un tercero que contrata. Persona, sí. Claro. Y bueno, que sí, había, para mí había que rajarlo. Trabajo, para mí, yo... A mí me parece bien rajarlo. Claro, totalmente. Sí, con mucho gusto. Sí, aparte, hay muchas veces que viene el empleador a preguntarte esas cosas. Che, mirá, ¿lo puedo pedir o no lo puedo pedir? Claro. Y el abogado, ahí hay veces que te va a terminar diciendo, ¿qué les hacemos? ¿Vemos cómo lo hacemos? Ahora, ¿hay causas que ameriten un despido directo y cuáles son para vos? Sí, claro. Cualquier causa pida la persecución del vínculo... Para mí, totalmente justificada. Puede ser o que te escupa un ojo le empleado al jefe, o, claro. Fue sin querer. Se lo vas a seguir teniendo. Fue sin querer. Bueno. Una falta grave. O sea, yo delante de todos mis compañeros de trabajo, agarro a mi jefe delante de todos mis compañeros de trabajo y le digo, vos sos un pelotudo, por ejemplo. Sí. ¿Qué querés? ¿Cómo seguís? Pues la pregunta es... Mi hija me está cagando, me está retando, me dice, tenerla, me dice Alma que no puedo decir esa palabra, no lo digo más. Tiene razón. A ver, si bien la finalidad de la sanción es corregir la mala conducta, es como el proceso penal, ¿cuál es la sanción? O la finalidad de la sanción, ¿tiene un fin disuasivo también? Claro. Para los demás, ¿cómo haces para continuar? Si 10 compañeros de trabajo ven que me puteo y yo soy el jefe, ¿qué hago? ¿Cómo sigue la relación con los otros 10? Hay veces que tenés que ordenar el rebaño, por así decirlo. Entonces, si bien un empleado me falta el respeto, bueno, listo, nos vemos. Te pido con caos. Claro, totalmente. Eso podría ser una sanción. Puedes ver, no sé, en alguno que te registras mucho... La pérdida de confianza. Laboral. La pérdida de confianza. No sé, esto es un camión que entrega productos. Sí. Te pudrieron porque no lo llevaron. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a sancionar o lo vas a civil, o sea, si no vengas un día de trabajo. Se claro. Te pudrió toda la mercadería de un camión. Claro. ¿Entendés todo el daño que le... Y puede ser pasible, además el trabajador podría ser responsable de reparar el daño que produce también, ¿no? Eso es por un juicio, por daños y perjuicios, por supuesto. Igual hay que hablar una cuestión. No puede haber una duplicidad de sanciones, son dos cosas distintas, ¿no? Vos no podés sancionar dos veces por el mismo hecho. Si vos ya lo estás echando, no le vas a cobrar de sus salarios. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Sí, sí, no sí. Se toma como dos sanciones aparte eso.
Claro, no podés sancionar dos veces por el mismo hecho. De última, iniciarás un juicio por daños y perjuicios, pero no puedes sancionarlo despidiéndolo y descontándole el sueldo por la cercanía que se perdió. Perfecto, perfecto. Y otra cosa que también sucede mucho es que, bueno, nosotros como abogados, cuando nos plantean, bueno, lo quiero echar por esto, por lo otro, decimos, bueno, pero ¿cómo lo probamos, no? Porque muchas veces el problema me puteó, pero quizás me puteó y no había nadie adelante. Y siempre aparecen tres que estaban ahí. Claro, bueno, ahí es cuando aparecen los del bar, de la esquina, ¿no? Sí, no, los mismos empleados. Los mismos empleados, lo que Había pasa uno de que seguridad, justo había uno. Y bueno, te la jugás a que en 3 años los tipos se están. le cabe en la general de la ley. Que le Sí, lo contamos a que la pasa es gente que que hoy en día las generales de la ley, a ver, ¿qué hacen a la idoneidad del testigo? Y si no, no puede declarar a nadie. claro. O trabajó ahí o sigue trabajando. No, no queda otra, porque si presenció la situación, estamos hablando de un hipotético despido de la contrata disciplinaria en el marco laboral, es un compañero de trabajo. Claro, ¿Qué lo pudo totalmente. haber dicho? Totalmente. Y otra cosa que te quería preguntar es qué pasa cuando hay un delito de por medio, ¿no? Por ejemplo, el caso típico que te roba. Un robo. Porque ahí hay un tema que es, si vos argumentás que hubo un delito de por medio, tendría que haber una denuncia penal. Yo Y puedo no echar solo la a... denuncia, porque hay un principio de inocencia. Claro, ahí, o sea, quedás un poco sujeto Entonces, a las resultas de la suerte de esa denuncia. sí, no, no quedas un poco sujeto. Para mí Quedás queda muy sujeto. 100% sujeto. O sea que... Porque imagínate que vos, o sea, yo te echo a vos, te Sí. digo, Juan Pablo, te encontré robando lo que sea, plata, una lapicera, lo que sea, ¿no? Te hago la denuncia penal porque no querés arreglar, pues siempre lo que se trata de solucionarlo, de pasar esto, no querés arreglar, listo, bueno, te arrojo con causa y te hago la denuncia penal. Hasta que la denuncia penal toma forma, va el proceso penal, tenés una sentencia, ponele que hay un autoprocesamiento si tenés subaste de prueba. Va la justicia penal. Sale el fallo del toco, de primera instancia. Va a cámara. Hay cosas que tenés casación. ¿Cuánto vas a esperar? Claro. ¿Cómo haces? Entonces, hay muchas veces que puedes argumentar o pérdida de confianza o cualquier otra situación. Porque si a mí un empleador viene y me dice, mira, lo encontré robando, lo quiero echar, intentemos ver si hay otra causa. Lo podemos hacer, pero vas a quedar sujeto a que quede probado, que quede condenado en principio de inocencia, hasta que la persona sea declarada culpable y es inocente. A ¿Y los qué vas a fines, hacer? ¿Lo vas a poner a disposición en ese momento? prácticos, yo no sé si está bien esto decirlo en radio, pero en un caso así, si el robo fue claro, quizás muchas veces el empleado no sabe qué pruebas tengo, qué pruebas no tengo, no sabe tampoco qué es lo que puede pasar, decirle, mirá, o renunciás o te echo, o te denuncio. Tengo Pero todo pues esto, es lo que te hiciste esto. decía antes, sí, se trata de solucionar en el marco Mandame la renuncia, amistoso, prejudicial. claro. Claro. Eso sería como Es lo mejor que te puede pasar, lo porque más si no, práctico. también te metes en un vete, ¿eh? Totalmente, totalmente. Mira, tengo un juicio, está en cámara, juzgado 57. Te puedes consultar al doctor Dragani por este caso. Hoy estuve con el doctor Dragani. Hoy estuve con el doctor No, nada bueno puede salir de esa junta. Dragani. Asociación ilícita. Una empleada que era trabajaba para una empresa de teléfonos con dependientes a su cargo, empieza con licencia psiquiátrica, cliente, y en el medio de la licencia psiquiátrica llega un telegrama despido diciendo, mirá, vinieron en el medio de tu licencia todos tus dependientes diciendo que vos los estafaste Oh. a todos. Les decías que te presten plata, que les ibas a traer un teléfono, que esto y el otro, le robaste $1.000 a uno, pum, lo echaron. Así. Denuncias penales, todo. Denuncia penal, nada. Juzgado 57, hace lugar al despido con causa. Está en cámara. Claro. Por eso te digo, esto es suerte o verdad. Nunca sabes. Mati, otra cosa, más allá de que esto pasa mucho con los clientes que decís, bueno, el juicio para mí lo veo que tenés altas chances, que no tenés chance, lo que sea, pero el problema es el tiempo, ¿sí? Yo no sé, claro, el tema es el tiempo, ¿no? Vos le aclarás al cliente porque hay una etapa previa
de conciliación, donde muchas veces tiene la oportunidad de arreglar y es una decisión muy importante, porque es eso o tener que pasar el juicio. Y el juicio, hoy en laboral estamos hablando de entre 5 y 7 años, ¿no? Fácilmente. Depende mucho de lo que es, primero, la materia del juicio. Puede ser un accidente de trabajo, puede ser un despido, puede ser cuestiones sindicales, colectivas, pueden ser muchas cosas, pero vamos al promedio de un despido. Tenés testimoniales, tenés oficios, tenés un montón de pruebas periciales, contables, seguramente hay una mala registración, etcétera, etcétera. Mira, si te toca el juzgado 77, primero te aplaudo porque en 2 años lo tenés solucionado. Sí. Con cámara. Ese juego tenía todos los premios de calidad, de esto, de lo otro. Mirá, y te voy a contar una infidencia. Con Vilarulo, que era juez subrogante. ¿Está? Y no sacaba más sentencias de la que sacaba en su juzgado, que era el 76. Pero siempre anduvo bien con Candal, ahora está espectacular. Claro. Hay muchos juzgados que andan bastante bien y hay muchos juegos que lamentablemente andan bastante mal. Es así, entonces vos tenés un juzgado que tal vez en 1 año, 1 año y medio te liquide un proceso y hay otro que está 5 años, solo primera instancia. Solo primera instancia, ¿no? Y después tenés lo peor, porque tenés cámara. Cámara, estamos en 2 años. ¿En cuál? No sé, en general. En la 8 tenés más de 2 años, en la 3 tenés más de 2 años, en la 9 tenés menos, en la 9 tenés 1 año como mucho. Bueno, pero entonces en todo el pleito, decirle a un cliente, mirá que 5 años vas a estar adentro, seguro. Sí, sí, sí. Cinco años. Sí, puede decir 5 años. Y si es menos, porque, mucho mejor. Porque después tenés la etapa de ejecución, sale la sentencia, pero tenés que ejecutarla, que ver si pagan o pagan, y ya te la regalo. Claro, totalmente. Y hay muchas que tenés una sentencia divina pegada en la pared del estudio, así enlazado, porque no te sirve para nada. Algo importante, ¿por qué te pregunto esto? Es con la inflación que hay, ¿sí? Y muchas veces teniendo la oportunidad de agarrar un monto menor, pero cobrarlo inmediatamente, en los números personales que yo manejo es prácticamente el 99% de los acuerdos se cumplen, ¿sí? O sea, si firmás un acuerdo de ciclo, porque la guita va a estar, muy raro que no te cumpla un acuerdo de ciclo. Aparte le cabe una responsabilidad profesional al otro letrado cuando se incumple un acuerdo. Después lo podemos debatir si tiene culpa o no, el culto de ética, pero no puede firmar un acuerdo y no se va a cumplir. No, si sabes, si te prueban que vos sabés que lo firmaste, es una estafa. Pero digo, si tu cliente, a ver, te puede pasar que tu cliente no cumpla. Me mandan hasta el tribunal disciplinario por eso. Y no tenés la culpa vos, ¿no? Lo voy a decir, no podés confundir al abogado con el cliente. Pero digo, ¿qué pasa con los intereses que te aplica el juzgado? ¿Realmente llegan a compensar la inflación que estamos viviendo? ¿O hay que decirle al cliente, mirá, ten en cuenta que esta guita, cuando llegue la sentencia, no va a ser lo mismo? Va a ser aburrido lo que te diga, porque es siempre lo mismo. Depende del juzgado y la cámara que te toque, porque sacaron un plenario. Y en verdad tampoco es un plenario, fue un acta. ¿Qué más plenario? Pues un plenario es de cumplimiento obligatorio. El plenario obligatorio. Es obligatorio, claro. El plenario es cumplimiento obligatorio para todos los jueces, tanto de cámara como los de abajo, ¿no? Obviamente, claro. En primera instancia. Sacaron un acta, manifestando una inconformidad por este tema mismo de la tasa de interés, cambiando la 2658, y hay juegos que te lo aplican y hay cámaras que te lo aplican y hay otros que no. Entonces, otra vez, depende en qué juego te toque, puede tener mayor o menor suerte. Lamentablemente la seguridad jurídica e institucional en este país es algo muy efímero, digamos, ¿no? Claro. Es intangible, no puede decir... acá sabes qué, bueno, tenés este tiempo, vas a someterte a esto y va a salir más o menos por esto. Nada, no puedes predecir nada. Bueno, impecable. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. No, pero bueno, pero es la realidad que nos toca y estás graficándolo. Ojo, que cuando vas tramitando el proceso, ya podés depurar este asunto, pues sabes en qué juego te toca, sabes qué tasa aplica, a menos que cambies justo el juez, ¿viste? Te claro. Vaya, renuncie y pasa. Puede pasar también. Totalmente. Y con el tema edilicio, ¿cómo estamos? Porque laboral siempre fue un fuero de mierda con el tema de los edificios. Bueno, en tema edilicio, tenés 5 edificios. Diagonal sabemos que sigue funcionando. Perón sigue funcionando. La Valle 1268 sigue funcionando. Ya no hay muchos abogados, así que intuyo que el tema de los ascensores debe estar mejor porque nos someten a menos peso. Hay menos peso, eso seguro. Hay menos peso.
menos peso de papel también, porque menos amenaza de bomba, menos. ¿Te acuerdas? Sí, lo que pasa es que tenés menos de eso, pero tampoco tenés tanto cable por la conectividad. Yo conozco muchos jugadores que más allá de la conectividad y de los cables, no tienen un Zoom. Si vas a tomar testimoniales por Zoom, pongan el Zoom Premium, que no se me cortan los 40 minutos. Y yo sé que no, esto no es por el audiencista pobre que está tomando la audiencia. Y hasta te diría, no es cuestión del juez de que tiene que pagarlo de su bolsillo, pero ponele que podría, ¿no? Digamos, es cuestión de la corte. ¿Cómo no va a tener los jugadores con un Zoom? Si van a tomar testimoniales virtuales, ¿cómo no van a tener una plataforma que te permita tenerla de corrido y se te corte? Yo me acuerdo, Mati, que una vez, en una época no te querían dar las actas de las audiencias, porque no tenían papel, ¿sí? Sí, claro. Y me acuerdo que a la segunda audiencia me llevé una resma y se la regalé. La cara de... Pero qué juzgado con recursos era la frase de cuando te daban un acta. Claro, qué lujo, qué lujo. Qué juzgado con recursos, en ese momento había tipo un escáner portátil también, imagínate, celular con cámara de fotos tampoco habían. Claro. Pero nada, en ese momento me acuerdo... Era, creo que BlackBerry era furor, y ahí ya tenía camarita y podía sacar al acta y era como un lujo, ¿viste? Sí, total. Yo llevaba a la mesa de entrada el escáner ese, ¿viste? Que era como un palito. ¿El escáner portátil? Sí, sí, el escanercito. Sí, que también detonaba la computadora porque cada PDF empezaba como... Había jugado que no te dejaban, ¿eh? No te decía que no se podía. Nunca me pasó. Que no, sí, pasó, sí, no le gustaba. Me peleaba seguro con todo el jugador. No, si hay alguno que te decía, no, eso no se puede escanear. Pero bueno, yo me acuerdo que llevé una resma entera. Está, listo, tenés hojas, toma, te dejo una resma. Era más efectiva y más barata las medialunas, Juan. Sí, pero con lo de la resma, a ver, si vos le regalás la medialuna delante del otro abogado, es algo que coma, no, está bien, capaz que el otro abogado... No, delante del abogado, no. Ah, yo sí se lo di delante del abogado, Yo se la di delante del abogado. Cuando llegaban los juicios y sabía que venían las testimoniales, venían cosas así, adentro. Ay, ay, ay. Las cosas, bueno. Nada, lo lindo del ejercicio de la profesión es que se perdió. Se perdió mucho. Hoy vas por tribunales y no hay un alma. Bueno, Mati, espero que... Te voy a convocar para otros temas de derecho laboral, si estás de acuerdo, si tenés ganas. Cuando gustes, lo que necesites. Hay mucho para hablar del tema. Siempre, hay mucha tela para... Sí, a mí generalmente de 8 de cada 10 personas que me consultan algo de carácter laboral. Sí, totalmente. Es que rige la vida de todo. Es que justamente el laburo en derecho laboral lo encontrás en la cotidianidad. En los amigos, en los vecinos. Siempre es un tema, porque una parte generalmente está disconforme también. Entonces siempre empiezan las cuestiones ahí, los resquemores. Y ahí empieza el tema también de las sanciones, para volver al principio. Totalmente. Bueno, Mati, te quiero agradecer mucho. Un gusto haberte tenido en el programa. Gracias a vos por la oportunidad. No, por favor. Y bueno, hasta la próxima. Te mando un abrazo inmenso. ¡Chau, Alma! Se sacó los auriculares, te está saludando Mati, el entrevistado. Bueno, no contesta, es así. Abrazo gigante, José. Te mando un abrazo enorme. Bueno, fue Matías Lieberflum, hablamos mucho del tema de sanciones y algunas cositas que surgieron sobre el derecho laboral.